Buenos días, buenas tardes. Yo soy el entrenador, árbitro internacional Alejandro Hood de Córdoba. Esta clase forma parte de un curso que se dio en el mes de abril sobre aperturas de flanco. Nos faltaban los días para poder cumplimentar con la apertura verde. Y bueno, vamos a tratar de completar esto y de paso permitir que otros ajedrecistas puedan asistir a la clase. Esta clase la vamos a subir a YouTube con los materiales, así que ustedes podrán repasar este material más adelante. Bueno, comencemos con la apertura verde, 1 de F4. Esta apertura tiene bastante historia, porque ya es citada por Greco en el siglo XVII, y empezó su nombre no es por el pájaro, sino por Henry Bird, uno de los más grandes jugadores ingleses del siglo XIX. Bird lo ha jugado en muchas partidas y bueno, por eso se llama apertura Bird. Luego lo jugó Lasker en una sola partida, Capablanca también tiene una o dos partidas. Pasó al ostracismo la apertura 1F4, hasta que en la década del 60 y 70, un jugador muy fuerte, fue el mejor jugador occidental y fue número uno del mundo durante un tiempo, Bent Larsen, empezó a jugar en forma asidua. Larsen era un jugador que burlaba las leyes, le gustaba jugar posiciones extrañas, y él decía, se puede jugar F4 en todas las posiciones. Hoy en día se está jugando bastante, hay partidas de Nepomniachtchi, de Carlsen, también lo juega mucho Bachier Lagrave, no como línea principal, pero como línea secundaria para evitar preparaciones. En ese sentido, siguiendo lo que hacen los grandes maestros, F4 es una buena apertura. Vamos a ver que el score de F4 es por debajo del 50%, 49.9, pero cuando vemos las líneas que vamos a jugar, la línea principal que es la holandesa en el Leningrado con colores cambiados, la efectividad del blanco es muy buena, 56%, 56.6 es hasta el día de hoy la efectividad de línea que vamos a estudiar. Así que bueno, se puede jugar como todas las aperturas de flanco como factor sorpresa para tratar de sorprender al rival, hacernos pensar con su propia cabeza y jugar partidas interesantes. En realidad lo que queremos hacer, una de las defensas, no de las principales, pero aceptada y que se juega, juegan muchos grandes maestros y que no es una defensa mala, digamos que es una de las defensas de segundo nivel, es la holandesa Leningrado. Defensa holandesa, variante Leningrado. Después de caballo C3, las negras eligen tres sistemas. Tenemos el sistema C6, muchas veces con la jugada caballo C6, caballo C7. Esto, bueno, busca lo que busca ese esquema, es tratar de proteger la casilla C6. Y esto hoy viene siendo jugado por un gran maestro danés llamado Henrik Danielsen, que le ha bautizado este sistema con colores cambiados como el sistema Polar Bear, ha escrito del oso polar, ¿no? El oso polar ha escrito tres libros sobre el sistema del oso polar, que es una de las opciones. Otra de las jugadas que también se juega es caballo C6, tratando de provocar la jugada D5, aunque después de caballo E5 los resultados no son muy buenos para el negro. Y la jugada que más se está jugando a nivel magistral es la jugada Dama E8, buscando preparar la jugada E5, ¿no? Entonces, Dama E8 es una línea que en la holandesa se juega mucho en la práctica magistral y que tiene un resultado aceptable. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer, y esto va a ser nuestra línea principal, es jugar la posición de la Leningrado, de la holandesa Leningrado, con un tiempo de más. En el caso de ser una línea tan agresiva, el hecho de contar con un tiempo de más resulta ser muy interesante y vamos a ver que tiene muy buen resultado. Acá les voy a compartir lo que dice Stockfish. Las líneas que yo he analizado están chequeadas por Stockfish y que también cuentan con la aprobación de los grandes maestros. Esa posición la juega sistemáticamente Bachier Lagrave, tiene varias partidas. Bueno, F4 tiene aquí una efectividad del 48.6%.
Y la jugada más esperada se jugó de 80.000 partidas, la jugada más esperada es de 5 con 39.000. Caballo F6, 11.400. C5, el Gambito From. Hoy en día ha perdido su fuerza, ya vamos a ver cómo combatir el Gambito con el 5, hay que tomar. Y luego lo que tenemos que hacer es desarrollar sin enrocarse rápido. Como el blanco tiene la opción de enrocarse largo y además tiene mayoría de peones centrales, hoy en día el veredicto de la práctica magistral y de los módulos que marcan un poco la teoría moderna dicen que el Gambito From no se puede jugar. Después de 5, que es la más probable, casi el 50% de las partidas, caballo F3, la más jugada, caballo F3, G3. También hay jugadores que juegan otras variantes del holandés, que juegan el muro de piedra, el Stonewall, pero tanto el tío Stockfish, yo le llamo tío porque está ahí todos los días con el Stockfish, le da más valor y le da mejor resultado y lo juegan más los grandes maestros, la posición que vamos a considerar como la línea principal. Bueno, esta posición se ha jugado en 2.000 partidas y dame uno se ha jugado en 985 partidas con un 54% de efectividad, 54.1. ¿Quiénes han jugado esta posición con blancas? Bueno, Carlsen, Bachelard-Gramme, Pomiassi, Nakamura, Schwindler, Kamsky, Oparin, un joven jugador soviético, ruso, mejor dicho, no más soviético, ruso, Musard, muchos jugadores de élite están jugando. Musichuk, Ana Musichuk, la ucraniana que fue campeona mundial, Reinderman. Esa es nuestra línea principal. Otra opción que tenemos con negras, para hacer un resumen de las cinco variantes fundamentales que vamos a tratar de estudiar en segundo lugar, es cuando el negro pasa a un esquema de siciliana. Jugando C5, nos están invitando, o incluso caballo F6, el primer sistema yo le llamo la línea principal, que es la variante con 6 dame 1. El segundo sistema es el sistema siciliano cerrado. Podemos transponer a una siciliana cerrada, que esa es una transposición muy posible. La partida modelo es una partida que jugó Fischer, que en realidad comenzó siendo peón rey, pero que, bueno, va a llegar a la posición. Entonces, la segunda posibilidad que tenemos con negras y que es muy probable es que el negro no juegue con D5 y que pase a un esquema de siciliana cerrada, donde tanto que juguemos dame 1 tampoco cambia las ideas principales. El blanco tiene ataque en el flanco de rey. Tercer sistema es el Gambito From, que en una época se lo temía, pero que ahora se han encontrado recursos. La línea principal con negras es G5, el blanco juega G3, G4, caballo H4, ya vamos a analizarlo en profundidad, pero vamos a ver que si las blancas no se enrocan corto, preparan el enroque largo, tienen el peón de más y tienen varias ventajas. Tienen la estructura negra se ha debilitado, el blanco tiene dos peones centrales. Hoy en día no vemos el Gambito From jugado en la práctica magistral. El tercer esquema es un esquema de anti-holandesa, ¿no? Les quiero contar que en el mes de mayo yo voy a dar tres cursos de aperturas. Los días lunes, 21 horas, hora Argentina GMT-3, vamos a tener un curso de apertura inglesa en cinco clases. Los días viernes, en el horario de 14 horas, o sea, 2 horas después de esta hora, vamos a tener un curso de 2 meses sobre el repertorio completo de las aperturas con uno de cuatro. O sea, vamos a ver D4 completo, nada de jugar líneas secundarias, nada de jugar líneas fáciles, pero que no tienen buen resultado, sino preparación con líneas agresivas. En la primera clase vamos a tener el estudio de la variante del cambio del gambito dama. Va a ser nuestra elección. Variante del cambio del gambito de dama. Ha sido jugada y es jugada por muchos jugadores de la élite. Y nuestro esquema va a ser el esquema con caballo G2 con dos opciones. Enroque largo en la jugada siguiente o bien enroque corto con la idea de preparar F3 y E4. La primera clase, el viernes creo que va a ser 5 de mayo, va a ser gratuita, viernes 6 de mayo va a ser gratuita.
Y bueno, contra la holandesa, uno de los esquemas que estoy viendo, como son 2 meses y la holandesa va al final, es jugar estos sistemas con el propósito de evitar G6 en buenas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, utilizando las mismas ideas, también surge esta idea. Da rápido para que evitar que juegue, porque si lo juego en la jugada siguiente ya me va a jugar G3 y al fin G2, ¿no? Entonces, este sistema anti-holandés, jugado con colores cambiados, vamos a ver que las negras tienen buen resultado ganando la pareja de alfiles. Ese va a ser nuestro recurso contra el sistema anti-holandés. Ese es el cuarto sistema. Y el quinto sistema que vamos a estudiar es el doble fianchetto. También un esquema que puede hacer el negro es jugar uno de los sistemas más recomendados. Es jugar un doble fianchetto, ¿no? Ese es el quinto sistema. Son los cinco sistemas fundamentales. He creado un estudio, he creado tres estudios con toda la teoría. Acá van a tener el estudio completo para repasar todas las variantes de los cinco sistemas fundamentales para jugar al arco. Pero vamos a empezar con partidas inspiradoras. Partidas que nos van a ayudar a entender las ideas estratégicas. Y vamos a empezar una partida del subcampeón mundial, Ian Nepomniachtchi. Un blitz contra una fuerte jugadora, Elina Danilian. Esto fue en el año 2019. Van a tener que participar ustedes. Tengo mucha gente que está siguiendo estas clases. Mañana tenemos una clase de Svechnikov, porque también vamos a tener un curso con negras de Svechnikov que se va a desarrollar los sábados a las 14 horas. Y mañana doy una clase introductoria sobre las ideas fundamentales de Svechnikov. Pero bueno, esa cantidad de gente que participa normalmente en estas clases, he tenido hasta 94 personas asistiendo a las clases, después son remisos de pagar un curso que vale $10 o que vale 1.200 pesos argentinos. Y no tienen en cuenta que lo que ustedes están haciendo es participando casi en una clase particular. Yo, si no fuera el que diera la clase, la recibiría, tomaría clases grupales, porque justamente en este caso ustedes van a poder responder las jugadas, van a poder hacer preguntas, etc. Bueno, partida de inspiradora. Ian Nepomniachtchi con blancas, con negras, Elina Danielian. Está jugando nuestro orden de jugadas, el recomendado por la práctica magistral y por los grandes maestros. Y por módulos, C5, ¿y cuál es nuestra elección acá, si lo recordamos? Acá el blanco tiene tres jugadas que se pueden hacer, pero nosotros dijimos vamos a jugar atacando el centro y el flanco de rey. E4, me cuelgo el peón. D por E, dama de 1, torre de 1, caballo de 4. Me cuelgo el peón. Dama de 1, ¿no? También se puede ver C3 y caballo A3, que es la idea de Henry Danielsen, que se llama el oso polar, pero me parece menos agresivo y no tiene tan buen score. Y también existe caballo C3, ¿no? Que es otro sistema para jugar E4, ¿no? Pero dama E1 es la mejor y acá el negro suele jugar o caballo C6, D4 y B6 son las tres opciones del negro. La más jugada es la que hace Elina, que es caballo C6 y ajedrez simple, juego E4, peón por y peón por. Bueno, ya
hay que cuidarse de la jugada de 5, que le daría al blanco una gran ventaja de espacio. Por lo tanto, casi única es la jugada E5, ¿no? Se ha jugado esto, pero ustedes cambian el buen caballo, realizan el avance y tienen una buena posición aquí. Podemos ya empezar a atacar el peón. Y un detalle importante, este alfil no juega. Bueno, esta posición es bastante mala. Si dama B6, no puede. No puede jugar dama B6, así que no tiene forma de defender el peón. Tiene un caballo B4 atacando en C2, pero después de C3 nosotros tenemos una muy buena posición, tanto que si nos toman tenemos un buen desarrollo, vamos a ganar la columna D, y si se nos meten D3 no es tan grave porque podemos comer el peón sin problemas. Por lo tanto, la jugada que vamos a esperar con negras es la que hizo la jugadora armenia, y acá juega caballo C3. Bueno, acá no hace la mejor jugada Daniel Ean, levanta la tensión. Para los que no saben lo que es la tensión, es cuando hay dos peones que se comen, que se atacan entre sí, el que toma suele darle ventaja de movilidad al rival. En general, las tensiones, acá se genera una tensión, deberían mantenerse el mayor tiempo posible siempre que se pueda. Hay veces que por la falta de espacio no podés. Pero entonces acá ella levanta la tensión y el blanco toma bien. A ver qué valorizan, si actividad de piezas o estructura. Bueno, en el ajedrez moderno vale más la actividad de piezas que la iniciativa, y la actividad de piezas es mucho más valiosa que la estructura. En caso de tomar de peón, las negras tomarían la iniciativa con caballo de 4. Y si bien las blancas están bien, bueno, no es tan buena la posición como alfil F4, que está buscando meterse acá. Torre de 1 y meterse en D6 con un punto fuerte, ¿no? Daniel Ean juega torre 8. Y acá la jugada normal sería torre de 1. Dama B6. E5. Con ventaja blanca. Caballo no tiene buenas retiradas. En caso de caballo H5 ya esta jugada tomaría fuertemente la iniciativa y ganaría material. Estamos amenazando la dama y el doble en C7 que gana calidad. Y no hay casillas para la dama, ya que aquí le cambian damas y aquí tiene esta. Se le acaba el tablero a la pobre dama. Un jaque ganando material. Después gana la dama, juegue lo que juegue. Pero bueno, esto es un blitz y muchas veces se hacen jugadas rápidas y hace la jugada H3. Juega la jugada H3, no es la mejor jugada en la posición, es una jugada que le da más espacio al rey, evita alfil G4. Daniela juega caballo H5, pero ya las blancas están mucho mejor. El dominio de columnas centrales, la gran actividad de piezas, le da una excelente posición. Acá si juega caballo de 4, que es lo mejor, el blanco juega de 5 para que el alfil no juegue y amenaza tomar en D4 con muy buena posición. Si toma el alfil se consolida el peón central y las blancas tienen ventaja de espacio, y sobre todo lo que tienen son casillas disponibles para sus caballos, ¿no?
caballo de D4 está clavado, las negras están imperio. Jugó dama 5 y alfil de 6. Caballo de 4. Ya la posición del negro es difícil, tiene poca actividad en una posición abierta, pero esta jugada permite esta secuencia táctica. Caballo por, C por y caballo de 5. Era mejor tomar de alfil, de todas maneras las blancas siguen teniendo una gran ventaja de actividad. Nosotros vamos a poner las piezas por colores, están todas las piezas blancas excelentemente ubicadas, excelente. Y el negro tiene este caballo fuera de juego, esta dama que está expuesta a un caballo de 5, esta torre está bien, es la única que le podemos decir que está bien. El rey está un poco expuesto, tiene bastantes debilidades, el amarillo, y estos que no juegan. La ventaja de la actividad notable, que incluso aunque el blanco vaya a ganar un peón, el negro vaya a ganar un peón, le va a dar un ataque terrible al blanco sobre las casillas reales, ya E5 y empieza a sufrir F7. David Bronstein decía que él, mientras el rival pensaba, le ponía adjetivos a cada una de las piezas. Ponía, por ejemplo, esta dama es una dama holgazana. Calificaba la actividad de las piezas. El caballo de 5, dama por dama, torre F por. Y ahora se amenaza el doble, el C7, torre 8, sigue tocando. Jugadas para ganar tiempo en el reloj y después de 5. Mucho atraso de desarrollo. Y pende ahora la amenaza de caballo C7, torre B8 con caballo E6 con descubiertos. Alfil E6, rey F2. Bueno, ahora la partida no se va a ganar por ataque, va a tener un final favorable. Una vez que come el peón de D4, el blanco va a estar perfecto. F6, y ahí se coló. Quedó atacado torre y alfil, y ahí abandonó. Pero bueno, una jugadora de alto nivel, que candidata a título mundial, pierde rápidamente y sin poner demasiadas oposiciones. Maxim Chigayev con blancas en jugador 2615 contra Pozny. Son dos jugadores rusos. Esta partida se jugó en el año 2020. Blancas Chigayev. Sí, acá el orden de G3 tiende a evitar la variante alfil G4, ¿no? Así que también puede ser una forma de evitar esa variante en la que el negro juega alfil G4 con la idea de tomar en F3. Es interesante este orden para evitar total. Incluso muchas partidas de la ver comienzan con uno G3 también. Alfil G2, G6. Enroque, caballo F6, D3, enroque, dame 1. Y acá el negro juega rápido D4, evitando la jugada E4 porque toma el paso, ¿no? O sea que se puede jugar E4, pero más lógico es tratar de ocupar las casillas que ha generado el avance D4. Ahora se potenció este alfil. Y la supuesta debilidad del peón retrasado y la casilla E3 la podemos corregir fácilmente jugando E4 en cualquier momento. Chigayev juega rumbo a C4. El negro lo evita con alfil E6,
pero no es una jugada que coordine muy bien. Ese alfil ahí está expuesto a caballo G5 y está impidiendo la jugada E5 del negro. Y ahora C3. La idea del blanco va a ser tener un fuerte bloque de 6 peones que le van a dar un gran control del centro, ¿no? Jugó caballo C6 primero. Caballo C6, alfil D2 para preparar C3, también el desarrollo. Alfil E6 y ahora C3. Bueno, si toma el fuerte centro del blanco, si bien las negras tienen la posibilidad de cuando juegue 4 que quede débil el punto D3, es fácil defender D3 con torre D1 y alfil C1, y bueno, vamos a tener ese bloque que se va a transformar luego en ataque en el flanco de rey. Entonces acá jugó torre C8. Rey H1, una precaución que se hace muchas veces cuando se juega F4, quiere evitar los problemas de la jugada caballo G4. A6, caballo C2. Está buscando que el otro le tome en C3, que levante la tensión. Pozni no cambia, mantiene la tensión. B3, torre FD8. Y ahora, donde las piezas negras están jugando en el flanco de dama, le hace la jugada C4 para que queden todas las piezas mal ubicadas, ya sin ruptura, ¿no? Cambia de plan para dejarle las piezas sin juego. Ya no se justifica la posición de la torre de C8, porque no puede abrir la columna. No se justifica la opción de la dama en B6. Y las blancas ya tienen que reconocer. Es malo el Stonewall en general, la debilidad de 4, y mucho peor el orden de jugadas de F4, D5, D4, porque se te mete un caballo en D4 y no se lo sacas más. Dama C7 y el blanco juega B4. B6, torre B1. Bueno, ha quedado el blanco con presión en el flanco de dama y luego va a jugar en el centro cuando sea necesario. H6, A3. Alfil F5. Caballo H4. Alfil D7. Y acá B5 es una opción. B5 y ganar espacio en el flanco de dama y conquistar la casilla C4 para un caballo. Jugar B5. Va a jugar caballo 5. Podemos tomar. Jugar B6, tenemos un peón pasado protegido por él. Muy interesante, esa es una opción. Y después tratar de llevar un caballo C4 para consolidar ese peón. Pero Pozni acá toma y abre la columna. Y se decide presionar contra la cadena de peones, contra C5. Torre B8, caballo B3, dama D6. Caballo F3, ya cumplió su función el caballo. Caballo G4, H3, caballo E3, alfil por, peón por y dama E1. Bueno, al final el peón de 3 va a quedar débil. Y las blancas tienen buen control de la casilla de 4. Caballo D4, hay que cambiar ese caballo. C por y C5. El punto fuerte de D4 quedó ocupado por la peor pieza, que es el peón. El peón no puede aprovechar una casilla débil. Y las blancas ahora han quedado con un peón pasado en el flanco de dama, que van a avanzar todo lo que se pueda. Torre por C1. Dama por C1. Torre B6, hay que proteger el peón pasado. Como decía Nimzowitsch, cuando uno tiene un peón pasado, el avance del peón tiene que responder al principio de todos juntos. Todas las piezas tienen que ir ayudándolo a ese peón a coronar, como si fuera la coronación de un príncipe, ¿no? Que va todo un cortejo detrás del príncipe. Bueno, entrega caridad porque sabe que ese peón le va a costar caro. Ya hay ideas como caballo de 7.
si funciona. Si no, caballo a 4 y dama B6, cambiándole damas, ¿no? Esa es la amenaza. Calidad por un peón, pero la posición de blanco es muy activa. Cuando uno obtiene ventaja de material, tiene que tomar la iniciativa con el objetivo de que el rival no ataque. Y se da este final con calidad de más. El peón de E3 no es peligroso, porque el rey se encarga de él y gana. Bueno, en el segundo esquema que decíamos, el segundo más probable, que es el de la inglesa, de la siciliana invertida, siciliana cerrada común, de la siciliana común cerrada, la partida más famosa y más instructiva es una partida de Fischer, que si bien no comenzó siendo una siciliana, fue una francesa, enseña cómo jugar este tipo de posiciones. Con blancas jugó Fischer, con negras el portugués, maestro internacional Joaquín Durao, que falleció hace poco. Esto fue en la Olimpiada de La Habana de 1966. Pero el esquema puede llegar por transposición. Blancas, Fischer, negras, Durao. Fischer ya en su último intento para el campeonato mundial se dio cuenta que la única forma de poder enfrentar a la escuela soviética con su gran preparación teórica, Spassky tenía 50 grandes maestros trabajando para él en cada una de sus preparaciones, era cambiar de aperturas, y la forma de cambiar las aperturas y sorprender en todas las partidas era tener una comprensión total del ajedrez jugando todo tipo de líneas, ¿no? Entonces, bueno, ese famoso mat de 72, él jugó Pirc, la primera vez que se jugó Pirc en un match por el campeonato mundial, jugó la defensa de Kim, cambiaba siempre de variante, jugó inglesa, jugó peón dama, bueno, entonces en esa época él estaba jugando todo tipo de esquemas, entonces jugó ataque indio de rey contra el jugador portugués. Comienza haciendo ataque indio de rey y se llega a esta posición que después va a llegar a un esquema de posible que surja en la siciliana cerrada. Torre 1. Se adelanta la jugada dama C7, ¿no? Porque le van a atacar el peón, entonces torre 1, alfil E6 y dama E4. Torre 7, caballo de 2. ¿Cuáles van a ser los objetivos de Fischer? Tratar de jugar sobre la casilla de 6, la columna de E y la casilla de 6, y también sobre las debilidades en el flanco de rey. El problema del negro es que no tiene planes con peones, tiene muy poco avance de peones satisfactorios y las debilidades del negro, las tres que marqué en azul, son muy fáciles de aprovechar. Bueno, ya acá Durao sabe que le van a atacar el rey, que le van a jugar caballo G5, si juega caballo F5, bueno, también va a cambiar damas, entonces bueno, trata de cambiar damas, pero Fischer demuestra que la posición sigue siendo muy beneficiosa blanco después del cambio de damas. Fija la estructura de peones para que quede inmóvil. Le cambia la pieza que ha cruzado la mitad del tablero. Principio fundamental defensivo en ajedrez es muy sencillo. Cuando una pieza enemiga cruza la mitad del tablero, la cambiamos o la atacamos. Que no quede piezas enemigas
de nuestro campo. Alfil por, rey por, caballo de E7. Uno podría decir que por la actividad de piezas está mejor el negro. Uno podría pensar aquí que el negro está mejor, pero no, no está mejor, está mejor el blanco, porque el blanco va rápidamente a tomar la iniciativa y el rey en E2 va a defender todas las entradas en la columna, o sea que la columna abierta que el negro domina por ahora no le va a servir de nada. Entonces Fischer empieza a tomar la iniciativa. Bueno, jugada fácil, háganla ustedes. Jugó caballo C4, atacando el peón, ya se lo fijó, caballo C8, otra jugada de iniciativa. El factor más importante en el ajedrez moderno es la iniciativa, tratar de conseguir atacar para que el rival haga concesiones, disminuya su movilidad. Y ahora, esta. Rumbo a E4, quedando con los dos caballos, con destinos excelentes, ¿no? El blanco tiene casillas fuertes disponibles, las que he marcado. Las negras tienen esta, pero esta la podemos contener bien con rey de 2 y torre de 1, o sea que no tiene gran iniciativa. Porque el concepto de casilla débil es casilla de la tercera y cuarta fila, sexta y quinta de las negras, que no puede ser defendido por peón, acá tenemos otra. Que el rival pueda aprovecharlas, que pueda ocuparlas, y que esa ocupación genere iniciativa. H6, alfil por E7, no le hace falta ese alfil, que es un alfil bastante malo, torre por A7, torre por E7, y acá torre A3, rumbo al ataque. Fischer juega con la pieza peor ubicada, ¿no? El ataque contra B6. Torre C7, torre B3, torre C6, centralización. Alfil F8. Acá, rey E2. Alfil E7, F4. Bueno, vamos a calificar las piezas como están. Torre activa, atacando peones, caballo excedente, caballo excedente. Esta torre todavía no tiene juego, pero ya va a poder ir a la columna D o a la columna H. Como tiene ventaja de espacio, el blanco puede hacer rupturas. Y el rey está excedente, en el centro, en un color blanco inatacable. Las piezas negras están. Este caballo está atado, esa torre está atada. Este alfil está cumpliendo alguna función. Restringe el caballo, no puede mejorar más que eso, así que bueno, vamos a ponerle verde. Esta torre está en la columna abierta, el rey está pasivo, con lo cual la mayoría de las piezas de Fischer están excelentes, ¿no? Y acá jugó rey F8, se analizaba H5 como mejor, de todas maneras el blanco va a llegar a H3, G4 romper, ¿no? Rey F8, gana espacio. Rey 8 y ahí encontró un objetivo para su torre. Torre de 5. Y los buenos jugadores, cuando tienen ventajas posicionales y el rival no tiene contrajuego, no se apura. Entonces Fischer juega torre F3 para nuevas opciones. Torre H3 busca. Torre de 8. Torre H3. Alfil F8 y acá ataque. De la nada aparece una red de mate. Tema torre en séptima.
ustedes colocan every piece in good position, todas las piezas en buenas posiciones, como hizo Fischer, y sin querer aparecen golpes tácticos decisivos, si pudiese llegar a la torre B7, ganaría. Caballo por A5, y Durao se da cuenta que si toma, le juegan torre, juegan jaque, primero jaque, y acá. Mate imparable, ¿no? Va a entregar las torres, pero le dan mate. Entonces no puede tomar, torre C7, vuelve a atacar el peón, torre 7, caballo por B6, caballo por B6, torre por B6, sigue los temas de mate con la torre en sépia, por eso no puede tomar. Jaque, rey de 8, torre C6. Sigue creando la red de mate, ahora con torre de 3. Jaque, rey C8, torre por torre, rey por torre. Jaque, totalmente ganado. Se come el peón, C4, caballo D7, alfil C5, caballo por, rey por y jaque. Rey D5, y acá Fischer define brillantemente la jugada técnica correcta, ¿no? Especulando con una red de mate. Juega B4. Amenaza mate. Y si toma, rey de 3, construyendo una imagen de mate en un final, ¿no? Existen mates en los finales, ¿no? Bueno, hay que verlo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora un gambito from, no se ve en la práctica magistral. Este es Vitali Kosiak, un gran maestro ucraniano 2605 de Elo, jugando contra un francés de 2100 que se llama Pierre Dubois. Y Dubois le plantea el incorrecto gambito from. Y acá se puede tomar, va a ser una transposición simplemente a la partida que vamos a ver, ¿no? Caballo F3. Y esta es la jugada más agresiva con la idea de G4, ¿no? También está aquí la variante Mestel, donde las negras juegan simplemente por los tiempos, pero lo que pasa es que en este gambito el negro no tiene iniciativa. Tiene tiempos de más, pero no tiene iniciativa. Y acá simplemente jugando E3 y preparando el enroque largo, las negras están inferior. Pero entonces el jugador de Francia juega G5, y es la jugada que ha refutado el gambito from, ojo que nos están amenazando G4 y dama H4, es G3. Ya el módulo está dando casi un punto para el blanco, ¿no? Bueno, el negro se metió en el baile, tiene que bailar, entonces juega G4, caballo H4, y la línea principal es alfil E7, ¿no? Caballo E7, alfil G2, desde ya el blanco busca enrocarse largo, caballo G6,
caballo por G6, H por G6 y B4, el blanco tiene buen centro. Acá hay un torre por H2, ¿no? Hay un torre por H2. Acá, sí, caballo por G por D4, hay un torre por H2, pero el blanco tiene dama de 3. No se puede tomar el alfil por torre jaque. Y las blancas quedan bien, porque quedan con mejor estructura, quedan con buen desarrollo y se acabó todo el ataque, ¿no? El peón que recuperó es un peón doblado, el blanco tiene fuerte centro, ¿no? Torre por E2, pierde por jaque, ¿no? Entonces acá tiene que cambiar torres y no hay igualdad. Tiene ventaja el blanco jugando simplemente E4, caballo C3, alfil E3 o alfil donde se pueda, alfil F4 y arrocándose largo. Bueno, Tubois juega la variante principal y Kosciak juega caballo G2. H5 frente al ataque en el flanco y contraataque en el centro. Y H4. Bueno, pero tenemos que estar bien preparados frente a este gambito, ¿no? Que a nivel de aficionados nos van a jugar mucho más que a los grandes maestros. Y acá juega torre G1. Alfil F4 se puede jugar. Sigue H3. Caballo E3, caballo F6, hay que desarrollar y hay que enrocarse largo. Dama de 3, torre H5 y enroque largo, con excelente posición del blanco. Tiene un único problema el desarrollo del alfil de F1, pero el negro no tiene ni iniciativa ni tiene ventaja de desarrollo y podemos jugar caballo C4 y E4 y terminar el desarrollo de acá jugó torre G1 directa. También resuelve el problema. Caballo F6. Y hay que desarrollar. Caballo C3. Caballo H5. Caballo F4. Cuando uno tiene ventaja de material, la iniciativa se orienta a cambiar piezas. Peón por. Bueno, ya aquí las blancas han consolidado su ventaja. Y habría que jugar algo como alfil F6, ¿no? Y el blanco acá puede jugar caballo CD5 buscando simplificaciones. Pero bueno, caballo C6, juega el blanco y la negra. Torre H1, pierde la pieza, que ahí abandonó. Bueno, vamos a ver la teoría de las 5 variantes. Variante principal, vamos a ver sistemas cerrados de la siciliana, transposición a sistemas cerrados de la siciliana, gambito from, sistemas con D5 y alfil G4, y por último, sistemas de doble fianchetto. Todo esto está, bueno, las partidas inspiradoras están aquí, como siempre digo, pero no sé si me llevan el apunte y me prestan atención. Se aprende mucho más cuando uno ve 3 veces las partidas. Hay que luego reproducir estas partidas, acá están las partidas inspiradoras, recordar las ideas, hacerse cuestionamientos, preguntarse cosas, por qué jugó este, por qué no jugó aquella,
y van a terminar aprendiéndola cuando se la puedan explicar a alguien. Yo en mis épocas de alumno de ajedrez era alumno y profesor, entonces tomaba clases y después la clase que tomaba se las enseñaba a mis alumnos y aprendía mucho más cuando las enseñaba, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos poder explicar todas las jugadas, que es la forma, y en un tablero tridimensional con piezas normales, no en dos dimensiones, sino en tres, y ahí, si ustedes quieren, justamente, yo he puesto esta conferencia, aprende y juega la apertura verde, con estas explicaciones, este material que se lo estoy facilitando como si le estuviera dando la comida en la boca. Ya con las bases de estudio, las líneas ya estudiadas y las líneas ya explicadas, podemos empezar a jugarlo en partidas de entrenamiento, en partidas 10 más 10, una vez reproducido este material, y luego de tener unas 30 partidas jugadas ya llevarlo a los torneos. Necesitamos tener 30 partidas jugadas con la línea y entendida y analizada para poder después pasarlo a llevarlo a la práctica de torneo, y por supuesto que vamos a ir aprendiendo cada vez más en la medida que vamos a tener más cantidad de partidas, ¿no? Enroque de 3. Y acá la forma más natural para desarrollar es jugar C5, que es el esquema, que es el sistema Leningrado invertido, ¿no? Variante Leningrado con colores cambiados. Dame uno. Bueno, esta es la jugada más jugada por los grandes maestros, preferida por Nemoviashi, Bachir Lagraf, etcétera, etcétera, y además la jugada que propone el módulo, otras alternativas como caballo C3, C3, caballo 3 también son posibles. Y acá las negras juegan la variante que se juega con colores cambiados contra dame 8, se juega D5, que trata de prevenir la jugada de 4, porque ya hemos visto que cuando el blanco juega de 4 queda con dos peones conectados, unidos en el centro, con buena posición. Vamos a ver después cómo jugar contra caballo C6. Pero la jugada más fuerte es D4. Y acá, caballo A3. Ya estamos buscando acceder a la casilla C4, que es nuestra. Y acá, caballo C6. Bueno, acá hay varias opciones. Una opción es alfil D2, que lo hemos visto jugar a Nepomniachtchi. Y la otra opción es jugar C4 directamente, que es más fácil de jugar. Vamos a ver alfil D2. Contra alfil D2, torre B8, C3. Bueno, este plan lo hace el negro en la holandesa, porque lo que está buscando es caballo C2, que le tome y tener esa masa de 6 peones, ya no es una isla, es un continente, ¿no? Y es una opción posible acá, ¿no? Suelen jugar acá B5 para expandirse en el flanco de dama, caballo C2, toma de peón. Pero las negras tienen alguna iniciativa ahora con B4. No es tan grave la jugada B4, porque nosotros tenemos torre C1 saliendo de los temas, y en caso de que nos tomen, logramos defender bien el punto de entrada B2. Pero más jugado, y que nosotros lo vamos a considerar como línea principal, es la jugada C4. Bueno, lo estamos invitando a tomar ahora en C3. Si no nos toman en C3, vamos a frenar el flanco de dama y luego no vamos a tener que estar cuidándonos siempre de la opción D por C3 y de ese contacto que tiene el negro, ¿no? Tras C4, tiene que tomar. Si no toma, nos juega el torre 8, nosotros podemos buscar jugar E5, E4 en buenas condiciones. Podemos llevar primero el caballo C2. El negro va a jugar algo como alfil F5, por ejemplo. Y nosotros tenemos dos rupturas. Tenemos esta ruptura disponible y tenemos esta.
En este caso, probablemente juguemos B4, con presión en el flanco de dama. Lo que tenemos aquí es un plan claro. Vamos a jugar con alfil D2, vamos a jugar torre B1 y vamos a elegir el momento de pasar. Por eso acá lo que se hace tras C4 es tomar. B por C3 y torre B8. Bueno, esta posición se da con colores cambiados en la holandesa, pero el tiempo de más le va a prevenir los planes del negro. El negro está buscando jugar B5 y B4, ¿no? Torre B1, evita B5, B6. Bueno, el blanco tiene esto, que es una gran ventaja. Esa masa de peones, 6 peones unidos, se da, por ejemplo, en la siciliana cuando el blanco juega caballo por C6 y el negro juega B por C6, también queda un bloque de 6 peones unidos, ¿no? Ese bloque le da un mayor control del centro, pero hay que tener cuidado de no mover rápido los peones y no dejar debilidades. Por eso, caballo C2. Y tras caballo C2, alfil B7. Y el blanco juega C4. Bueno, el problema que tiene el negro en esta posición es que no es fácil buscar planes, porque si juega con E5, va a ceder la casilla de 5, que el caballo de C2 va a llegar a ocupar. Un ejemplo con alfil D7. El blanco juega alfil B2, torre BD8, torre D1, caballo E8, alfil por G7, rey por G7, caballo por G7, y E3, seguido de dama C3, y en algún momento D4, quedándose con mayor control del centro, con esos peones colgantes, van a quedar con dos peones en E4, D4 y C4, con posibilidades de avanzar. En la partida principal, se jugó dama C7, y el blanco jugó alfil B2. Torre BD8, caballo E3. Todos estos sistemas hipermodernos, donde no se produce una lucha directa en el centro, necesitan mucha paciencia. Esto es lo que se llama centro indefinido. No sabemos todavía si el centro va a ser abierto, si va a estar cerrado, si va a haber centro fijo, centro móvil. Todavía no estamos definiendo la situación del centro claramente, y por eso, bueno, tenemos que jugar a la expectativa mejorando las piezas y luchando por las casillas centrales. Esa es. Bueno, acá el blanco es una partida Jakubiec con Pioklun, es una partida de dos jugadores polacos, 2524 de blancas. El blanco jugó caballo C2, que es una pérdida de tiempo, ¿no? Había jugadas más interesantes como dama F2, y la idea sería tratar de llegar a jugar después en el flanco de rey, H3, G4, ir buscando atacar en el flanco de rey. Pero tampoco el negro puede aprovechar esto, entonces no sería grave la pérdida de tiempo. Torre F8, alfil C3, alfil A8, torre D3, y está claro que el negro ya puso las piezas en las mejores casillas, pero no puede mejorar. El blanco sí puede mejorar la actividad de una pieza. Hay una controversia ahí en el ajedrez, porque muchos creen que las piezas deben ir a buenas casillas. No hace falta que tengan buenas casillas solamente, tienen que tener buenas jugadas después. Las negras han quedado todas las piezas en buenas casillas, pero no pueden evolucionar. Y el blanco sí va a evolucionar y va a buscar planes de ataque. Y ahora el jugador polaco mejora la actividad de una pieza que está estado bastante pasiva en la partida.
Bueno, una jugada que le encantaba a Fetti, dama 1. Iniciativa, toma el control de la gran diagonal, obliga a mover el caballo. Y ahora el blanco se conseguía una casi. Caballo E5, caballo por, peón por, alfil por G2, rey por G2. Bueno, acá el blanco tiene ya algunas ventajas. Tiene las piezas más activas, la columna, el caballo en H5 está muy mal, y tiene ya planes concretos de ataque en el flanco de rey. Torre F3, cuida la casilla, prepara G4, dama C6, necesita la torre en el flanco de rey, torre B1, torre D7, torre F1, torre B8, rey G1, maniobra preventiva preparatoria del rey, alfil F8, caballo E3, caballo G7, caballo G4, caballo 8 y dama C1. Bueno, ya tiene ventaja. Podemos buscar la partida completa si terminamos de verla. Son dos jugadores. Ahí le busco la partida y lo terminamos de ver. Pasamos rápidamente. C4 directa, porque si no te toman, no te toman más, ¿no? Es una sutileza, pero lo mismo. Jugando sobre F6. Caballo 8, dama C1. Ataque sobre casillas negras. Torre BB7, dama C4, dama F4, alfil G7, jaque. Bueno, y ahí va a tener que desprenderse del defensor natural de las casillas negras. No puede jugar rey F8 porque le da el mate. Torre por F7 mate, ¿no? Y puede ir a H8 porque el blanco tiene aquí G4 con un muy fuerte ataque sobre la columna H. Entonces, tomó B5, tiene que ayudar a la dama al ataque sobre casillas negras. Torre H4, F5, toma el paso y ataca debilidades. Dama D7, A por B3, A por B3, alfil B2, detiene el peón. Y ahí abandona. Cero contrajuego, ¿no es cierto? Y el blanco puede continuar su ataque en el flanco de rey con H4, H5. Puede también trabajar sobre la séptima fila, jugar torre A1 y torre A7, así que ahí abandona. Vamos a buscar otra variante principal.
la variante con C4, el negro además de tomar puede jugar caballo G4 para meterse en E3. G6, alfil G2. Caballo A3, caballo C6, C4, y acá en vez de tomar caballo G4. Pero el caballo de A3 cumple la función de defender E3. Bueno, acá se jugó torre B8 para preparar B5. E5 no funciona porque el blanco le juega H3. Y cuando el caballo se va, tomamos. Y a caballo de 7, buscando recuperar el peón, las blancas tienen E6, debilitándole la estructura, o incluso B4. También es interesante, ¿no? Para aflojarle D4. Por eso el negro jugó torre B8. Y el blanco le ha hecho el caballo, ¿no? Neutralización, cuando una pieza cruza la mitad del tablero, la atacamos o la expulsamos. Caballo H6. Continuamos el desarrollo. Dama F2. Y las blancas han ganado espacio en el flanco de rey. Y las negras tratan de frenar el avance, ¿no? Porque acá el plan típico del blanco es tratar de llegar a jugar caballo F5 en buenas condiciones, ¿no? F5, pero se ha creado debilidades. Jaque, rey H8, dama H4, y ya hay muchas piezas blancas incidiendo sobre las casillas reales. Acá, si el negro gana el peón, viene esa jugada ganando calidad por un peón. Entonces jugó caballo B8 para proteger los jaques en F7. Toma, dama por E4. Pequeña ventaja blanca por las posibilidades del ataque en el flanco de rey. El negro toma y esta es muy buena. No puede tomar en C3 porque viene la intermedia, dama por H6 amenazando mate, con lo cual gana una pieza. Por eso caballo F7, se suma más piezas al ataque y una vez que le cambiamos el alfil, vamos a tener un ataque muy fuerte sobre casillas débiles. Sacrifica calidad para crear una red de mate con las cuatro piezas. Bueno, E5 jugó. Bueno, no puede tomar el caballo porque viene el jaque de 6. Y la única forma de evitar el mate que se produce con dama por G4 es entregando la dama. Tiene que jugar dama por E6, si no dama G4 cuando se mate. E5, y acá el blanco tiene cuatro piezas atacando el rey, todas las piezas negras pasivas, jaque, y se produce esta posición. Lo que pasa es que las torres no están coordinadas, con lo cual no pueden luchar con éxito contra la dama, y la dama tiene muchos jaques. Bueno, acá el blanco tiene clara ventaja. Torre G8, dama por H7. Torre 7. Tiene jaque. Rey 8, dama de 6. Y el ataque de la dama es mortal ahí. Bueno. Vamos a ver un poco de la variante siciliana y siciliana cerrada. Cuando el negro elige el esquema de la siciliana cerrada.
Esto es siciliana cerrada clásica con G3. F4, C5, caballo F3, G6, por supuesto esto puede transponer. Las negras no juegan con D5 y juegan con D6, y el blanco pasa aquí a una siciliana cerrada, código B24, B25, B26, B26, B24, B26 el código de corto, ¿no? Entonces es una siciliana cerrada. E5 directamente no es tan bueno, porque el blanco toma. Y luego va a expulsar al alfil quedando con ventajas de tiempo. Esto se jugó en la partida D4, peón por alfil G7, caballo C3, enroque, alfil G5, H6, alfil por E7, dama por E7, caballo D5. Pequeña ventaja blanca, ¿no? Centro ahí, habría que ver si se puede jugar rápidamente 4. Contra D5, jugar E5. También las blancas, el alfil de G7 no juega, y acá podemos tomar como modelo de plan de ataque la partida que Fischer le ganó a Pano en el torneo de Buenos Aires en 1970. Alfil F4, dama D2, torre C1, y tenemos ventaja de espacio. Y el negro se quedó sin ruptura y además queda con esto débil, ¿no? Entonces acá lo normal es jugar primero D6 y el blanco juega D3. Puede jugar también E4 y no trae ningún problema. Y acá el negro juega E5 rápidamente para salir de los esquemas normales de siciliana, ¿no? Si acá juega caballo F6, estamos en la posición normal de la siciliana cerrada. Lo que hace el blanco en este tipo de posiciones es... podemos pasar al sistema de Big Clamp, jugar con C3 también. No estamos obligados a jugar caballo C3, y bueno, los que juegan esto con blancas, algunos alumnos aprendieron este sistema, pueden jugar acá C3, pasar a un big clamp. Pero bueno, E5, un intento de salir de la posición teórica de la siciliana, peón por peón, y acá existen las dos capturas. Si toma de caballo por caballo, peón por caballo y alfil E3, el blanco tiene ventaja de la actividad de los alfiles y además más peones centrales. Y tienen algunos tiempos para ganarle a la dama. Con lo cual aquí las blancas están muy bien. Ahí podemos jugar C4 para firmar el caballo o B4 para tratar de tomar en A7, ¿no? Y en caso de B6... B por C, torre B1 con una gran ventaja posicional, motivada por la ventaja de actividad de las piezas menores del blanco, ¿no? Entonces acá, F por E5, abriendo la columna, el negro toma de D. Y el blanco aprovecha ganancia de tiempo, alfil E3, caballo B4. No funciona B6 porque aparece acá la jugada caballo G5 con doble ataque. Ahí perdió una pieza sin ninguna compensación. Entonces tiene que jugar caballo D4 y va a seguir perdiendo más tiempos. ¿Qué jugarían con blancas aquí? Un concepto que ya hemos explicado varias veces. Neutralización.
C3, una jugada de iniciativa, y buscamos fundamentalmente quitarle el caballo del centro, una pieza de mía cruza la mitad del tablero, se la cambiamos, si nos toman, tenemos mucho tiempo y tenemos mucha presión. Una partida se iba así, dama de 6, jaque, alfil de 7, dama 3 o dama C4, y no hay forma fácil de defender el peón ahora, ¿no? No hay forma de defender el peón, ya que no puede jugar B6. Ha tocado también B7, así que... Entonces, la incursión del caballo fue con pérdida de tiempo. Caballo de 2, caballo de 7 y caballo de 4. Caballo F5, alfil F2 y dama C7. En esta posición las blancas introdujeron la novedad teórica B4, que es muy interesante porque como el blanco ya casi ha terminado el desarrollo, el rey negro está en el centro, hay que atacar, y a peón por peón jaque, alfil de 7, dama por clara ventaja blanca. Mejor estructura, rey seguro frente a rey inseguro, caballo en E4 muy fuerte, los alfiles actuando en forma conjunta, y esta es una versión bastante fea de la siciliana cerrada. Bueno, vamos a ver ahora que el negro juegue normal, o sea, que el negro pase a una de las posiciones teóricas de la siciliana. El hecho de que en estas variantes el blanco no desarrolle rápido el caballo, dama, da las opciones de jugar caballo C3 y C3, ¿no? Así que es una siciliana cerrada mejorada, porque el rival no sabe si vamos a jugar la siciliana cerrada clásica o vamos a pasar a un big clamp jugando C3. Enroque, D3, caballo E7, E4, caballo C6, y acá el blanco toma. Juega F5, ¿no? Acá, bueno, si juega el caballo C3, está en un esquema recomendado por Bobby contra la siciliana cerrada, donde él jugaba siempre 5 y trataba de controlar la casilla de 5 con el alfil de 6. Jugaba con H6 y alfil de 6, ¿no? También podemos jugar C3 en esta posición y esperar para definir la jugada de F5, pero acá los módulos y esta partida demuestran que F5 se puede jugar ya. Pese a que todavía el negro no se enrocó, F5 inicia un plan de ataque muy fuerte en el flanco de rey, sacrificando un peón a fin de conseguir bastantes casillas fuertes, ¿no? Bueno, normalmente se toma acá, porque... Bueno, si enroca, el blanco ya inicia el ataque con caballo C4 sin sacrificar nada. Ya estamos amenazando F6, nos van a tener que jugar F6, con lo cual ya ahí debilitó. Bueno, desarrollamos un poco las piezas, caballo C3, y tenemos bastantes éxitos en el flanco de rey. A la larga el plan del blanco va a ser jugar G4 y G5, pero bueno, podemos prepararlo con rey H1, G4, pasar la dama por H3. Acá es importante que el negro no llega nunca a D5, entonces no tiene contrajuego en el centro, no puede llegar a D5, le falta control de D5, ¿no? Entonces, bueno, acá normalmente se toma, y el blanco juega aquí caballo C3. Se intentó jugar caballo H4, pero las negras devuelven el peón con F4, y acá no tenemos una jugada muy buena. Caso de F por G, nos juegan E por F o caballo G6. Caballo G6 es muy interesante para enrocarse largo. Entonces acá, caballo C3.
Y estamos amenazando tomar el F5 ahora. Si caballo D4, E por F5, si toma de caballo D, aparece caballo G5, con ataques en el flanco de rey. Y a H6, caballo por F7, rey por F7 y jaque, y vamos a recuperar la pieza teniendo un ataque muy fuerte. Si el rey se va a F8, G4 recupera, pero con creces, con ataques decisivos después. Si nos juegan dame 8, podemos volvernos a H3 y seguir atacando. Y se va a G8 también, hay rey de mate ahí, con G4. Y si el caballo se mueve, tenemos dama H7, dama F7 y alfil E4 que conduce mate, ¿no? Así que ahí está perdido. Entonces, peón por, alfil por. Alfil G5, con una excelente compensación por el peón sacrificado. Tiene un montón de casillas fuertes, el blanco. Ya está en G5, tiene D5 disponible. D4 lo vamos a poder echar con C3. También vamos a tener la casilla de 4 y no va a encontrar el negro un buen lugar para entrar. Entonces acá se jugó F6, caballo por, iniciativa, C por y caballo de 5. F por G, torre por F5. Caballo por F5, jaque. Sacrificio de calidad para quedar con todas las casillas blancas. Sacrificio de torre en realidad, pero bueno, va a recuperar ahora. Bueno, después de jaque, no puede ir a F8 por esta. Después le van a recuperar con alfil H3 o alfil E4. Ejemplo, ahí está, que van a recuperar, pero además después cómo va a desprenderse de los jaques, ¿no? No tiene control. Acá lo que sucede es que la presencia de finito color hace que el ataque blanco sea realmente notable. Entonces jaque, rey de 7 jugó, jaque, rey C8, jaque. Si el rey se va a B8, el blanco tiene dama F7 atacando el alfil, pero también amenazando descubiertos de caballo. Por ejemplo, ahí está, esta con un muy fuerte ataque. Dama C7, jaque. Y ahí ya recupera el material, pero tiene una remate ahí. Acá está. Está jugando sin las torres. Entonces acá, después de dama F7, después de jaque, tapó. Dama por G5, continúa el ataque. Tiene que desclavarse. Tiene que salir de la diagonal, ¿no? Y acá, C4. Lo que pasa es que este caballo no vale 3, ese vale 5, ¿no? Es indesalojable en una casilla que es central, controla la casilla de escape del rey. Podemos lanzar una ofensiva de peones contra el rey y esta torre no juega, esa torre no la va a hacer jugar durante gran parte de la partida, ¿no? Módulo dan ganado ya esta posición. Entonces acá, después del sacrificio, caballo C3, enroque. Bueno, esta posición es teórica y esta posición
en la siciliana se considera favorable al blanco, caballo H4, para conseguir el control con la dama, de todas estas casillas, ¿no? Son puntos fuertes que disponemos contra el rey. Si F por E hay que tomar de peón para que el negro no juegue de 5, y vamos a hacer un ataque muy fuerte contra el rey ocupando todas estas casillas con estas piezas. Si caballo de 4, vemos un ejemplo, el blanco juega acá caballo de 5. Ya alfil G5 es muy molesta, ¿no? Entonces caballo por D5, E por D5 para fabricarse la casilla E4 para el alfil, F5 para evitar que se meta el alfil en E4, C3, caballo está bastante molesto, y dama H5. Bueno, vamos a recuperar el peón de F5 cuando juguemos alfil H3. Tenemos grandes perspectivas de ataque contra el rey, como por ejemplo también la jugada alfil G5 o alfil H6, ¿no? Esto es favorable al blanco, el caballo quedó fuera de juego. Entonces a caballo H4 la mejor jugada es caballo B4. Y las blancas juegan aquí dama H5. Blancas juegan aquí dama H5. Bueno, tiene que ver algunos ejemplos de cómo desarrollar el ataque. Si van a sacrificar un peón, tienen que trabajar más sobre la preparación teórica. Pero acá, evidentemente, que el ataque blanco es muy fuerte y los módulos dan clara ventaja blanca, ¿no? Ganan por ataque porque es un ataque con 5 piezas, ¿no? Están 5 piezas atacando al rey, ya es demasiado, ¿no? Entonces, a dama H5, F4 ha sido la jugada más jugada. Y tras F4, torre F2 para defender C2, pero a su vez para también completar el desarrollo doblándose. Bueno, ya acá las blancas tienen grandes perspectivas. Caballo G6, caballo F5, caballo por, peón por, caballo E7 y alfil E4, preparando F6. F6, caballo D5. Bueno, posición muy fea para el negro, con muy poco contrajuego. Si toma jaque y ya recupera el peón y tiene ataque por la columna G, en la partida el negro tomó, que fue un error, y ahora el ataque blanco por la columna H es decisiva, ¿no? Ahí está, así. No puede defender H7, rey F8, podríamos tomar, con una posición notable de ataque, próxima jugada alfil H6, el rey no va a poder resistir ahí, ¿no? O sea que esta posición es muy peligrosa. Vamos a ver ahora la refutación del gambito from. Refutación del gambito from. Gambito from se lo temía mucho hasta la aparición de los módulos, donde ha perdido ya su fuerza. Hay dos variantes del gambito from. No se ve más en la práctica magistral. Comencemos con la variante Mestel. Mestel, un gran maestro inglés, en vez de jugar G5, proponía desarrollar los caballos y jugar con los tiempos de más. Pero esa variante, si nosotros buscamos un desarrollo óptimo, no va a tener problemas. También hay muchas variantes, tenemos que devolver el peón. D6, este es el orden correcto, tomar, y caballo F3. El flanco de rey parece que está expuesto,
pero no es tan grave porque lo podemos enrocar largo también, y además porque el blanco tiene dos peones centrales. Caballo F6. Esta es la variante Mestel buscando el desarrollo de los caballos. Caballo C6 no se juega tanto porque D4, E3, este es un esquema muy sólido donde vamos en roca largo. Y alfil B5 hemos tomado la iniciativa, nos van en roca largo, tienen que jugar, correr todos los riesgos ahí. Dame 2, estamos mal desarrollados, tenemos que desarrollar. Nuestro proyecto va a ser sacar las piezas en roca largo. No me interesa jugar la partida de toques opuestos ahí. Torre H8. Y acá puedo tomar para no tener que defender D4. Si no, estoy cuidando siempre el sacrificio en D4. Y ahí puedo dar jaque o puedo jugar simplemente alfil D2. Ya no tiene nada, me enroco largo y me quedo con el peón de más y mejor estructura y más ataque, ¿no? Incluso acá es mejor este jaque. Y puedo tomar el peón si quiero. He tomado la iniciativa, con lo cual ya el rival no se puede defender. Entonces acá, la línea principal de la variante Mestel es caballo F6. Y el blanco hace el mismo esquemita, E3, D4 y enroparse largo. Caballo G4, es la única jugada de iniciativa en la posición. Las otras jugadas no causan problemas. Recupera el peón esta jugada, la amenaza del caballo por H2. Pero vamos a ver que va a quedar bien las blancas sin ningún problema. D4. Y en este momento, caballo por H2 no funciona, porque después de caballo por H2, jaque, G3. Bueno, si dama por G3. Acá nos escondemos bien de más jaques. Después jugamos dama F3 y pulsamos la dama ahí. Jaque. Rey D2. El tipo cree que va a recuperar, pero no recupera. Ahí se acabó todo el ataque. Cambiamos dama. Tenemos el rey bien seguro. Y se acabó todo el ataque, ¿no? Esa es la sutileza que refuta, ¿no es cierto?, la idea de caballo C2. Dame 7. Y ahora, defender el peón de 3 nos quedaríamos mal desarrollados. Por eso, caballo C3, devolvemos el peón, pero vamos a quedar bien. Caballo por E3. Alfil por E3. Dama por E3. Dama E2. Dama por dama. Alfil por dama. Y C6. Bueno, ya estamos buscando caballo B5, por eso juega C6. Caballo E4, alfil E7 y enroque. Ahora es el blanco que tiene ventaja de desarrollo y tiene muy buenos caballos en el centro, que le puede luchar con éxito contra los alfiles. Esta posición es pequeña ventaja blanca. Lo más importante es que el jugador de front no puede atacarnos. Torre 1. La idea de torre 1, la de F y no la de A, que parece más natural para que jueguen todas las torres, es que torre 1 evita caballo D7. Porque ahí jugamos caballo C5 y alfil por D3 tomamos en D7 y le quedan dos piezas atacadas. Tres piezas atacadas. ¿No? Y no nos ataca la torre. Entonces tiene que jugar caballo por C5 y nosotros acá con alfil F5 estamos mejor. Quedan dos piezas atacadas, única caballo E6 y ahora ganamos un peón tomando la iniciativa.
se jugó torre F1 y el negro tomó. Torre por E4 para mantener la iniciativa con un juego cómodo. Alfil F6, caballo E5 para que no saque el caballo y bueno, tenemos final superior. El negro tiene incluso problemas para terminar su desarrollo, no tiene un buen desarrollo del caballo. Si nos toman el E5, bueno, ya tenemos torre alfil contra torre caballo, desequilibrio de flanco, tenemos 4 contra 3, esos peones pueden avanzar más fácil. Vamos a la línea principal, la más complicada, que es G5, del gambito flojo. Como todo gambito, hay que aceptarlo y después estar dispuesto a devolver. En este caso lo vamos a hacer y jugamos G5. ¿No? Y antes se jugaba D4 y era muy complicado. Por ejemplo, caballo G5, el caballo no quedaba bien ubicado y venía un F5 y después en H6, que complica, ¿no? Queda bien las negras contra eso. Pero la jugada que ha refutado, que ya lo jugaba Larsen en la década del 60, es G3. Bueno, G4, caballo H4 y acá alfil E7 o caballo E7. Hemos visto una partida, contra alfil E7 nos vamos a G2, a H5 atacamos en el centro, nuestro fuerte es los peones centrales, y a H4 podemos jugar alfil F4. Peón por, alfil D6, caballo F4, se acabó todos los chistes en el flanco de rey, nosotros vamos a terminar el desarrollo y enrocarnos claro. Por eso acá la que se prefiere es caballo E7, caballo C3. Tras caballo C3, caballo G6, caballo por G6, H por G6 y caballo E4. Esta es la sutileza y por eso caballo C3 es mejor que D4. Siempre tenemos que tener cuidado, ¿no? A esta nos hacen torre por G2, torre por H2 y nos recuperaron bien. Entonces acá, esa es la jugada del módulo que logra terminar con los temas en el flanco de rey. Bueno, se jugó alfil F5, pero bueno, ya caballo por, dama por, D3, rumbo E4, caballo C6, alfil G2, enroque largo, otra vez más existe torre por H2, pero el blanco hace la jugada intermedia, torre por H2 y el jaque tapa de torre, ¿no? Y el jaque tapa de vuelta y el jaque se va acá, y ya puede cubrir los jaques con E3, ya no hay más jaque, ¿no? O sea que ahí perdió. Entonces, enroque largo. Aprovecho todas las ganancias de tiempo que tengo. Y ya estoy preparando el enroque largo. El negro recupera el peón con torre por H2. Pero no queda bien. Por el enroque largo. Pareja alfil, la dama en H2 está mal ubicado, el blanco tiene esos peones centrales que van a avanzar. Podemos jugar E4 y jugar el final cómodo. Jugamos bien el final, lo podemos ganar ese final. Pareja alfiles contra alfil y caballo y peones centrales múltiples. Entonces, tras caballo G6, tomamos esta jugada clave para evitar los sacrificios. F5. Para que no nos ataquen, atacamos primero, caballo de 6 jaque,
dama de 6 y de 3. De vuelta siempre tenemos que calcular torre por H2. Torre por H2, torre por H2, dama por F3, torre F2, no pasó nada. Alfil de 7, desarrollo gratis, jaque y dama B2. Bueno, puede recuperar el peón con dama por B2, pero va a perder por ataque después de este jaque. Rey F7 sigue la iniciativa, jaque única, podemos jugar dama de 2. Y ahí nos va a tener que cambiar damas y vamos a tener un final superior, pareja de alfiles, peones virtuales de más, centro. Entonces, tras jaque se cambió damas. Alfil C6, E4. La idea es que a peón por peón le intermedia torre 1 y gana tiempos. Caballo A6, jugó el negro. Y ahí el blanco está bien de muchas formas, con alfil E2, con torre 1, jugó H4 para resolver el problema del peón retrasado. Enroque largo. Rey C3. Se desclava, el rey por negra no corre ningún peligro. Cuando se cambian damas y un alfil, ya es el rey, por ese color se hace fuerte. Caballo C5, alfil G2. F por E. Y acá jugó D4. Jugó alfil E2, perdón. Alfil E2, F por E, y ahora D4. Jaque, rey B3, B5, no, alfil D7, C4. Con muy buenos finales del blanco. Esta fue una partida postal. Los alfiles se combinan muy bien con las torres, entonces acá se demuestra la fuerza de los alfiles. Y acá se puede verlo, ¿no? Torre HF8, torre 7, y está casi suma en el negro. No puede mover el caballo, no puede mover el alfil, no puede mover la torre de C8. Se quedó sin jugada, solamente movimientos de peones que debilitan la posición y se agotan los tiempos y se pierde. Bueno, vamos a ver por último. Yo les dejo ahí la teoría, después les voy a mandar una base con partidas analizadas, que es un sistema que en muchos libros se recomienda como el mejor esquema. De hecho, bueno, yo lo tenía como la variante anti-Bird. Hay un libro de Palissier que se llama Beating the Unorthodox Openings, cómo ganarle las aperturas no ortodoxas, ¿no? Y recomienda este orden de jugadas, ¿no? Se puede jugar G3 para evitar esa variante con la idea de jugar alfil G2 y caballo F3, pero hay que contar con esta opción. Y después de alfil G2, H4. Parece interesante para el negro, ¿no? Entonces lo más normal es jugar caballo F3 y el negro juega ahora alfil G4. Esta variante se utiliza con colores cambiados para evitar la variante Leningrado, ya que a G3 te toman, queda con muchas debilidades de peones, y las negras colocan los peones en negro y tienen buena posición. Entonces acá tenemos que cambiar el plan y jugar con E3,
Y el negro juega aquí caballo F6. Caballo D7. Caballo F6 o caballo D7. En ambos casos lo que vamos a hacer es jugar H3 y ganar la pareja. Entonces, contra H3, vamos a jugar contra caballo D7, vamos a jugar siempre H3, ganar la pareja de alfiles. No hay retiradas buenas de alfil, se juega en todos los casos, se juega G4 y después F5, así que tiene que entregar la pareja de alfiles y jugar C6. Y nosotros tenemos que valorizar nuestra pareja de alfiles atacando las casillas blancas. Pero primero, D4. Primero armamos un muro de piedra mejorado con la pareja de alfiles. Caballo F6. Se ha jugado esto para tratar de hacer un doble stonewall, pero el blanco tiene G4 y ataca muy fuerte las casillas blancas. Alfil D3. Con E6, enroque. Alfil D6, C4 es un muro de piedra mejorado. Y enroque, caballo C3. Hemos logrado controlar la casilla de 4, que no es la base de operaciones del negro en el muro de piedra. Nosotros vamos a jugar E4 cuando nos convenga. Vamos a jugar B3, alfil B2 o alfil D2 nomás. Alfil D2, torre A1 y vamos a abrir la posición con E4 para nuestra pareja de alfiles. Entonces acá, después de alfil D3, G6, enroque, alfil G7, tenemos una ventaja a largo plazo, que es la pareja de alfiles, por eso no nos apuramos, vamos a hacer E4 en las mejores condiciones, C3, enroque, G4. Bueno, también podemos jugar por el centro, ¿no? E6, G5, ventaja de espacio a cambio de nada, posición cómoda para el blanco. Esta es la mejor variante para jugar contra el sistema anti-holandés. El tiempo de más, acá veamos caballo F6, también jugamos H3, alfil por F3, no hay. Y nos juegan con E6, bueno, el mismo esquema, jugamos con D4, alfil D3, enroque, en este caso jugamos un esquema y tratamos de abrir la posición para la pareja de alfiles. Bueno, acá tiene, en este orden de jugadas, tiene caballo 4, ¿no? Entonces acá, más preciso es primero caballo C3 y después jugar D4, para evitar que el caballo se nos meta en D4, ¿no? Bueno, hemos visto las principales líneas teóricas. Acá tienen ustedes un estudio donde tienen algo así como 20 variantes analizadas. Está pasando por un buen momento, de hecho, bueno, no puede ser la línea principal, pero puede ser una línea sorpresiva. F4 es fundamentalmente una jugada agresiva, así que sin ser ninguna de estas aperturas de flanco, B3, caballo C3 en la jugada 1, son súper jugadas, son jugadas justamente para ser un complemento en el repertorio de aperturas a los fines de sorprender a los rivales y sacarlos de su zona de confort. Por eso muchos grandes maestros juegan en la actualidad, lo tienen como parte del repertorio. Tenemos mañana una clase a las 15 horas, no, 17 horas, sobre clase y torneo. Así que si quieren participar, súmense a este grupo. 17 horas Argentina, GM3, clase sobre introducción, ideas estratégicas de la variante Svechnikov, que vamos a tener un curso de 5 clases que va a empezar el otro sábado. Y luego a las 18:30, vamos a tener un torneo sub-2200 con premios. Para participar mañana,
tienen este formulario, este ingresen a este grupo, perdón. Ahí estoy buscando el link. Y comienzan los cursos del mes de mayo. Tenemos en total, a ver dónde está, clase 1 del 5, clase 2. Bueno, tienen que entrar a este grupo de WhatsApp para participar mañana. Una hora y media de clase y después un torneo también que dura una hora y media, 7 más, 5 más 2 del torneo. Y si quieren sumarse a los cursos del mes de mayo, acá les envío el formulario. A los que se inscriban les voy a compartir una base de 12 millones de partidas. Nos vemos, hasta pronto, hasta mañana, saludos.